Hola gente, esta es la segunda parte del tutorial del huayno boliviano Feria en guitarra solista. Si quieres aprender cómo tocarlo, quédate. Bienvenidos a Folklore Guitar, mi nombre es Christopher Terán. Para ver la primera parte de este tutorial te dejo el link en la tarjeta. Así que empecemos. La primera frase sería esta. El guitarrista lo que hace es montar la quinta cuerda sobre la sexta y agarrarlas con el dedo índice para que suenen así. Y manteniendo apretada el puente, tocamos la melodía. Para hacer esto, vamos a pasar el dedo índice por debajo de la quinta cuerda, la levantamos y luego agarramos la sexta cuerda, la bajamos y con el dedo medio sostenemos ahí. Y luego ponemos el puente. Otra vez. Okay. Mantener esta posición es bastante cansado para la mano. Y necesitas estirar mucho la mano para poder llegar del quinto al décimo traste. Así que te recomiendo que primero practiques con un capo. Montas la cuerda y le pones un capo. Okay. Para hacer esto, en la mano derecha vamos a hacer siempre el mismo ritmo, que sería este. Y luego solamente hacemos la melodía, que sería esta. Ahora juntando todo, lento, suena así. Para practicar esto te recomiendo algunas cosas. Primeramente empezar a practicarlo con un capo. Y luego cuando ya lo tengas medio dominado, empiezas a practicar lo mismo, pero poniendo el dedo índice encima del capo. Okay, eso te va a ayudar con el estiramiento del dedo meñique. Okay, ahora la siguiente frase sería esta. Para hacer esto, vamos a hacer un ritmo de huayno en la guitarra. Vamos a empezar por tapar las cuerdas para que no suenen y vamos a hacer este ritmo. Golpeamos en la tapa, luego bajamos y subimos. Suena así. 1, 2 y 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 1. Okay. Luego levantamos la mano izquierda y vamos a hacer lo mismo, pero vamos a tocar la sexta cuerda nada más. Ahora le vamos a meter un golpe en el costado de la guitarra en los tiempos 2i. Sonaría así. 1, 2 y 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 1. Okay. Y luego el segundo repique va a ser lo mismo, pero vamos a meter el golpe del costado en los tiempos 1i y en el tiempo 2i. Sonaría así. 1i, 2i. Este repique completo sonaría así. 1, 2 y 1, 2 y 1 y 2 y 1, 2 y 1, 2 y 1.
un, dos y un, y dos y un. Esto un poco más rápido sonaría así. Ahora la siguiente frase sería esta. Para hacer esto, vamos a estar tocando acordes. Ya que tenemos la sexta cuerda afinada en re, esta afinación nos permite hacer un acorde con solamente apretar las tres cuerdas de los bajos, o sea la sexta, la quinta y la cuarta cuerda. Nos permite hacer un power chord, o quintas también se le conoce. ¿Okay? Esta melodía se la hace rasgueada, pero te voy a enseñar solamente la melodía sencilla, que sería esta. Para hacer esto, empezamos en el tercer traste, luego doceavo, décimo, octavo traste cuatro veces, 12, 10, 8, 7 y tercer traste, luego octavo y repetimos. Se repite todo otra vez. Todo esto, pero ahora rasgado, suena así. Okay. Ahora la siguiente frase sería esta. Para hacer esto, vamos a usar la misma posición de re menor, pero en diferentes lugares. Acá, como un la menor, en la tercera cuerda noveno traste, segunda cuerda décimo y primera cuerda octavo. Luego en esta posición, como un mi menor, tercera cuerda cuarto traste, segunda cuerda quinto y primera cuerda tercero. Y luego volvemos al re menor. Todo esto suena así. La siguiente frase sería esta. Para hacer esta frase, todo el principio ya lo vimos, que sería este. Y ahora vamos a esta frase. Okay. Para hacer esto, estamos tocando en el décimo traste y deslizamos al doceavo, luego décimo traste y séptimo. Y eso se repite. Luego otra vez, décimo al doceavo. Luego vamos a esto que ya lo vimos anteriormente. Okay. Ahora la siguiente y última frase sería esta.
Para la mayoría de toda esta parte es muy similar a lo que ya hemos visto anteriormente. Lo único que cambia es el final, que sería este. Es muy similar a todo lo que hemos visto anteriormente. Empezamos abierto, segundo traste, quinto, tercero, abierto, otra vez segundo traste y deslizamos, quinto, tercero, quinto, séptimo. Ahora vamos a la cuarta y tercera cuerda, séptimo traste, quinto, luego sexta, quinta y cuarta cuerda, séptimo traste, tercero, quinto, segundo y abierto. Y eso sería todo lo que son las melodías de esta canción. Recuerda que en nuestra página de Patreon puedes descargar la pista de acompañamiento de muchas de las canciones que enseñamos en este canal. Y eso sería todo. Gracias.